Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo com, en esta que es su radio y televisión, Coaching Golf Radio y TV, bueno, y también en Televisión Golf, bueno, y también en Radio Televisión Golf. Y muy muy pronto ya no van a ser 40 webs donde nos pueden oír en la radio, sino 240. El 1 de marzo estrenamos 240 webs donde nos van a poder oír. Importante, muy muy importante. Y estoy acompañado de dos grandes personas, dos jugadores de golf profesional, que me dicen que luego no traigo a jugadores a este programa de Tomando el Aperitivo. Y por proximidad idéntica, a mi derecha, Pablo Del Grosso, ya habitual en el programa. ¿Qué tal? Yo creo que bien. Y a mi izquierda, uno nuevo, Javier Poladura. ¿Qué tal estáis? Muy bien, súper. Con frío. Con frío. Bueno, frío, acabas de llegar de Argentina, o sea que ya, no, pues, verdad. Ha sido más duro todavía la reentrada. Con lo bien que estaba ahí, es verdad. Pero bueno. Bueno, tenéis una serie de proyectos, tenemos que hablar de ellos. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por el vuestro común, os parece? Vale, sí, perfecto. Vale. Unique Pro-Am Golf, ¿no? ¿Lo he dicho perfecto. Bien? Sí, así es. Perfecto. Uy, pues contadme qué es, porque me habéis contado algo, pero yo creo que nada mejor que vosotros. A ver, básicamente la idea surgió de hacer un circuito de Pro-Am, que no... No se ve mucho, no hay. Todo por aquí, por España, en Italia, sí es verdad que los profesionales juegan muchísimo, muchos programas al año. Y bueno, hablando entre nosotros, que hemos jugado mucho y tal, surgió un poco la idea así, tomando algo y comiendo y tal. Es cuando son de buenas ideas. Así que bueno, comenzamos y vamos para adelante. Nos estamos decidiendo algunos campos, ya hemos hablado con muchos campos, con muchos posibles sponsors también. Así que falta darle el punto final y comenzar. Pero la idea es pros, pero también el AN, de los amateurs, ¿no? Claro, la idea es que el amateur tenga más contacto con el jugador profesional, que aprenda, claro. Quiera o no, compartes una vuelta de 4 horas en el campo con un profesional. Que tenga una experiencia con un profesional, que claro. Ahora mismo no se ofrece esa posibilidad, prácticamente solamente en torneos privados, en torneos profesionales que también juegan los sponsors de los torneos profesionales que se juegan en España y muy poco acceso para los amateurs, y eso es lo que queremos dar, ofrecer, o sea, al amateur. A pesar de los sponsors, que son imprescindibles y necesarios, sí. Igual que aquí, va a haber una entrada a la gente que quiera entrar en ese programa pagando una cantidad razonable. Sí, habrá cupo limitado dependiendo del campo y la disponibilidad del campo y demás. Y la idea es esa, que el amateur, sobre todo, aprenda del profesional. Tiene 4 horas para preguntarle todo lo que quiera. Esa es la idea, claro. Una clase de 4 horas en el campo. Así esto a mí se me ocurre, ¿no? ¿Cuántas pruebas habéis pensado que se haga este año y qué número de pruebas queréis hacer? En principio hemos pensado en principio en 5 pruebas. Pero, como te decía antes, estamos un poco viendo el tema de los campos. Claro. Que depende mucho del campo. Mucho. Si el campo en tal fecha te da o en tal fecha no te da o en tal... Entonces, fechas malas, lo mismo no lo hacemos. Y esperamos a que el clima esté un poquito mejor. Que... Mucho riesgo para el golf. Exacto. Y sobre todo la idea es disfrutar, pasarlo bien. Que... Ese bonito día de golf que todos nos gusta tener. Y no ir con 400 capas y que no te puedes mover, que haces así. Yo tengo un amigo que no va a decir quién es, que es jugador profesional, que es del colegio además, y que dice... Esto, yo es que en invierno juego al póker, no juego al golf. No, pues es buena idea. Así que bueno, un poco esa es la iniciativa. Está bien, ha tenido hasta ahora muy buena respuesta por parte de los posibles sponsors y patrocinadores. Así que ojalá siga así. Sí, yo creo que es muy bueno, ¿eh? Es una idea muy buena. Sí. Y estoy seguro que la sacaréis adelante. Venir de vez en cuando, contarnos cómo va, ¿no? Coaching Golf Radio es nuestro medio principal para poder hacer llegar a los oyentes y todos la posibilidad de que se acerquen. No, y en redes sociales también yo voy a viralizarlo, yo creo que por ahí hay que ir. Y por supuesto te invitaremos a jugar las pruebas. Hombre, claro, yo encantado. ¿Sí? Si estoy bien... compito, y si no os digo que me quitáis el handicap y si no lo subo. Yo no hago más que subir desde hace año y medio. Pero bueno, ya estoy mejor de la rodilla, ya empiezo a jugar mejor. A ver, con esos palos que se supone que me van a dar, que tienen música y handicap automático... Que van solo, yo creo que va a ser suficiente. Bueno, pero contadme qué más proyectos tenéis por delante,
¿Tú has estado en Argentina? Yo estuve en Argentina, sí, con el tema de jugadores también. ¿Tú te estás en eso? ¿Has creado una empresa? Hemos creado una empresa de management deportivo y bueno, la idea también es buscar buscar jugadores, armar un equipo de 4 o 5 profesionales y formarlos, ayudarlos a que, bueno, a que cumplan sus objetivos y financiarle su carrera si así lo necesitan. En la web que conozco bien, que todavía no está lanzada, pero que muy pronto lo va a estar, te pone una frase tuya que es focalícese en el juego y nosotros nos encargamos de los demás. Exacto, esa es la idea, ¿no? Exacto. La idea, a ver, muchas veces el profesional pierde mucho tiempo o energía en pensar, madre mía, que viajo mañana, que tengo que sacar el hotel, que tengo que reservar el coche, que tengo que tal, que necesito dinero. Entonces, ahora básicamente nuestra idea es que el profesional solamente vaya, ponga el pie, esté tranquilo, haga las cosas. Eso es muy importante, es muy importante porque yo lo vivo, llevo un año de profesional y se nota muchísimo. A mí me decía Cristian Iglesias, que lo conoceréis el otro día, que había tomado una decisión muy drástica en su vida, pero era para estar tranquilo y poder seguir adelante con su carrera. Y es que es básico, yo creo, para cualquier profesional y específicamente un profesional deportivo, que lo que no puede recibir es constantes presiones con cosas como las que tú estás contando, ¿no? Es muy difícil, y en Argentina sobre todo, que está complicado en todos lados. Pero yo conozco gente, amigos míos, que han vendido, no sé, el frigorífico, creo que se dice aquí, o no sé, la nevera para ir a jugar un torneo de golf. Entonces la idea es que jueguen eso, quitarle esa presión y que vayan. Y encontrar la manera de que vayan sin A ver, muchas veces también el hambre o las ganas de ayuda, pero no tanto. O sea, Se puede estar con hambre literal, eso para empezar, y con la cabeza diciendo o meto este pan o me quedo sin nevera, que ya sería el colmo, y no la recupero y no sé qué. Y eso te lleva al caos completamente. Exacto. Así que bueno, un poco vamos por ahí. Estamos ahí en final de tiempo, yo creo que hablar un poco más de todo esto en la siguiente parte, pero por cierto, si necesitáis, no sé, una propiedad cerca de Cabanillas. Tú eres profesor de Cabanillas, eso lo tenemos que hablar también. ¿Necesitáis una propiedad en Madrid? ¿Necesitáis un chalet, una casa, Marbella, Torremolinos, Barcelona? Centro y 21 os va a dar esa solución. Son magníficos profesionales, vais a tener una consulta gratuita y si necesitáis un campo de golf cerca, Cabanillas Golf es mi campo. Yo, Pablo me da clases, es un campo estupendo, muy cerca de aquí, del Dublín. Muy competitivo. Muy competitivo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Yo ya no pierdo 18 bolas, que también lo agradezco, mi bolsillo y yo. Merece la pena. Cuídense, volvemos ya. Escuchas ya mismo. Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816.
o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo me he tomado un vino mientras estábamos hablando, porque ha sido una parada un poco más larga de lo normal, he de decirlo. Teníamos que hablar entre nosotros. Yo, que además tengo especial interés en los dos, en contar su vida profesional, que no la personal, donde no, evidentemente, esto no es Sálvame, es Coaching Golf Radio y Televisión, ni tampoco es Sálvame Golf, entiéndanme. Por cierto, hablando de temas de golf, se me había olvidado mencionar que yo tengo una empresa, y siempre se me olvida. ¿Cómo? Coaching Golf, anda, como la radio. Pues sí, es como la radio, es como la radio, y todo empezó desde ahí. Y hacemos coaching a profesionales del golf, coaching a amateurs del golf, pero sobre todo hacemos coaching ejecutivo. Y tenemos un método propio, que es jugando al golf. Juegan conmigo, juegan con otras personas que también les van a dar cariño, amistad y buenas formas para conseguir sus objetivos de inmediato. En dos o tres sesiones, si no los consiguen, despídanos. Es que hay que conseguir las cosas así, de inmediato y bien hechas. Es que se me había olvidado, no hablo nunca de mí, y es un medio mío, es el colmo, es el colmo. Pero hablemos de algo, a mí me gusta mucho, yo voy a empezar a trabajar con este señor, porque merece la pena. Yo creo que es una buena persona, te llevas bien con la gente. Siempre estás... yo no te conocía. Tú me pusiste un cubito de bolas un día simplemente y me pegaste dos indicaciones. Una cosa muy importante, que estoy seguro que Javier no hace, como también como profesional y como profesor. No estás con el móvil. De hecho, te quitas el móvil, te dedicas al alumno, que es muy normal verlo. No, a la derecha. Sí, están ahí. No, a la izquierda. No, claro. Es muy normal. Estás centrado en la persona, y es la escuela de golf de Pablo del Grosso en Cabanillas Golf. Sin móvil, efectivamente. Que además das clases en campo, das clases si hace falta en el pitch and putt a los niños, por supuesto en el campo de prácticas. Está muy bien montado además lo que tienes ahí, ¿no? Sí, la verdad es que las instalaciones también están muy bien. El campo, el pitch and putt es fantástico para los chicos, para hacer clases de campo, no te lo llevas al campo grande, claro. Y la verdad es que aprenden mucho, sí. Se le enseña mucho etiqueta dentro del campo, cómo comportarse, reglas, más allá de que están aprendiendo a jugar, claro. Y eso es importante al principio. Yo, fíjate con mi hija, yo al principio decía, no, es que vienen empujando por atrás, no, claro, pues mi hija, mira papá, una florecita, y se va la florecita y lo jugamos. También eso tú tienes paciencia, porque tienes un niño, Tomás, claro, que es un encanto, claro. Que ya juega muy bien, que juega muy bien. Hay que poner los vídeos esos más en funcionamiento, sí, de tu hijo, que tiene 7 años, ¿no? Sí, ha cumplido 7. Y que es muy bueno, que además él entiende muy bien a los niños y tú entiendes muy bien a los niños por ellos, ¿no? Sí, y bueno, de hecho este fin de semana, este sábado, tienen torneo. Se hace como un torneo de Castilla-La Mancha, que tiene un ranking interno y tal, y también nosotros en la escuela hacemos paralelo a ese un torneo para los chicos de la escuela. Claro. Que se hacen el pitch and putt, pasan toda la mañana ahí hasta el mediodía y bueno, la verdad es que terminan encantados. No, pues eso merece la le pena. Le hace mucha ilusión, compiten, se le da un premio al terminar y eso motiva mucho. No, porque además no solamente para Guadalajara, porque viene mucha gente de Madrid, ¿verdad? Sí, sí, viene gente de alrededores de Guadalajara, pero específicamente Madrid, donde hay una población impresionante y un número de jugadores de golf y críos que juegan al golf muy, muy fuerte. Sí, 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 sí. De hecho, vienen muchos porque los campos están en Madrid, muchos de ellos o son privados o están muy, muy llenos, ¿no? Se van a la periferia y al final es bueno recoger siempre esos jugadores que buscan otras opciones. Incluso no tienen los medios. Yo creo que hay bastantes campos de un nivel parecido al de Cabanillas o superior, que no tienen los mismos medios. Incluso, es curioso, últimamente yo no me voy a meter con ningún campo, ni todo lo contrario, a mí me encantan todos los de Madrid, pero hay algunos que yo estoy viendo que no están bien cuidados últimamente, que tienen problemas, están surgiendo los problemas de... Llevamos 10 años con esta historia, ¿no? Eso se nota. Y luego los profesores están en eso,
no porque les gusta, sino porque muchos de los profesores están en eso porque no tienen otra cosa. Sí. Eso es la peor manera de conseguir que un chaval... No hay esa... Claro, que un chaval tire adelante, o una chavala, como el caso de mi hija, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante eso. No. Pero bueno, así es, así es. Oye, cuéntanos también tu proyecto. Tú estás... Eres un jugador profesional, llevas un año y lo que quieres es jugar el máster de Augusta cuanto antes. Cuanto antes. Entonces, ¿qué estás buscando? Cuéntalo, a ver si te oye alguien. Bueno, pues llevo un año como profesional y básicamente ahora mismo me encuentro entrenando, estoy en pretemporada y estoy esperando un poquito que salga el calendario nacional y me gustaría poder jugar bastantes pruebas este año y prepararme para las escuelas del European Tour, ¿por qué no? Por supuesto, ese es mi gran objetivo. O sea, necesitas patrocinios, está claro. Está claro, eso siempre viene de la mano porque el golf requiere muchos gastos y un poco para también quitarme la presión de los gastos y de los torneos y poder planificarme mucho mejor. Eso siempre ayuda, por supuesto. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Estás dando clases? Sí, estoy dando clases precisamente para poder darme alguna opción de cara a jugar algún torneo. Y muy contento, la verdad. O sea, al principio no veía la opción de dar clase, pero me ha gustado. O sea, voy principalmente los fines de semana, estoy con los niños del equipo y muy contento, porque al final les transmito todo lo que llevo haciendo durante muchos años, todo lo que me gusta hacer y verlo en los niños pues me gusta mucho. Yo te he visto con muchas ganas viendo las cosas también como juego. Bueno, por eso os lleváis bien también, ¿no? Sí, seguro sí. Que la gana sí, de hacer cosas. Tenemos una misma visión, él ha jugado muchos años, yo quiero seguir esos pasos también, quiero jugar mucho y me encanta competir y me encanta jugar. Eso lo vemos los dos y por eso vamos por el buen camino. Sí, se te nota, sí, se te nota. Te veremos entonces en las escuelas, lo que me decías de este año, cuando salgan. Sí. Vas a intentarlo, ¿no? Voy a intentarlo. Hombre, la Escuela European Tour no me la he terminado de plantear el año pasado porque, aparte de ser muy cara, la inscripción son casi 2.000 euros y luego el viaje y demás, también hay que ir bien preparado. Si no estás bien preparado es absurdo. Pues son pruebas muy duras y que al final pasan muy poco. Y iré cuando vea que realmente estoy bien preparado. Tú tienes una carrera universitaria también, ¿no? La empecé, pero no la terminé. Bueno, eso siempre hay tiempo. Sí, la empecé a hacer a distancia, pero bueno, ahora como estoy intentando darle al gol... Pero tienes que focalizar lo que hablábamos antes, la frase de Paloma. Sí. Y tirar para adelante. Bueno, eso es bueno. Yo creo que es un proyecto a futuro, que es un futuro inmediato y a corto plazo. Sí. Pero que vas a tener que bregar, porque la cosa está dura en todos los temas. Está dura, pero bueno, oye, con ilusión y ganas todo es posible, por supuesto. No, eres muy extrovertido y eso ayuda también. yo tengo que contarles una cosa, que no quiero que se me olvide, que pase desapercibido. All Two Chicas es una página web donde van a encontrar todo tipo de besotería. Tienen una parte... peculiar, porque ahí también pueden encontrar la revolución solar, un horóscopo. Yo no creía en ello, algún día tengo que contárselo, pero a mi mujer le gusta mucho eso, que además es doctora en biología, y yo recuerdo cuando la conocí me dijo, mira, nene, te va a pasar esto. Le dije, ¡bah, qué divertido lo que está diciendo! Pues me pasó. Entonces respeto mucho más estas cosas desde entonces. Ya lo creo. Entonces ya la parte esotérica me parece mucho más con fundamento y con sentido. Y bueno, y si quieren mejorar sus redes sociales, si quieren tener visibilidad real, si quieren ser influencer a corto plazo, si realmente quieren llegar a las redes sociales y al mundo de internet y visualizarse y viralizarse, hay una agencia, Mi Negocio Web. Si quieren contratar un anuncio en esta radio y en esta televisión, contacten con ellos. Va a ser la mejor inversión y el mejor negocio que han podido hacer nunca. Cuídense, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas.
coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, pero tenéis que contar más de Unique Golf, de Pro-Am Golf. Joder, qué malo soy para los nombres. Qué desastre soy para los nombres. Unique Pro-Am Golf Tour. Eso, ahí lo tenemos. Un poco largo, medio largo, pero... Bueno, al final acabaremos hablando de iniciales y ya está. Y luego de One Sport Management. Ahí está bien. Y de Pablo del Grosso Golf School. Ahí también hay otra. Estamos complicados. Y del proyecto Javier Poladura Professional Golf. Tenemos que hablar más. Pero han surgido unas noticias que inevitablemente tenemos que comentar, y más con dos profesionales de renombre y de prestigio como vosotros dos. Que es esa prueba que por fin se ha decidido, que es el Open de España. Estábamos en el 2007 con 11 pruebas europeas de nivel, de European, de Challenger, y ahora no teníamos nada. Bueno, el Alps Tour, el Alps de las Castillas, se ha hecho en Cabanillas. Y también la prueba de Valdeluz, que ahora pasa, parece ser, al rol de Valdeluz, perdón, de Valde... ¡Ay, Dios mío, qué desastre! No, de la prueba del sur que hizo Sergio este año. Valderrama, del gran campo de Valderrama, de la Ryder, y que ahora parece pasar al Rolex. Pero parece ser, según el marca, ahora el Open de España se va a jugar, definitivamente va a ser en la Real Sociedad Épica de Madrid. Y la gran noticia bomba, es que no hay feria de golf en España, que se ha suspendido. Sin edie, van a intentar acoplarlas con otras ferias, pero que no se ha hecho. Contadme un poco. Para los que estamos en este mundo, y más vosotros que sois profesionales, ¿qué sorpresa significa que no haya este año feria de golf? Bueno, a ver, primero para nosotros, participamos desde fuera. Me imagino que la sorpresa más que nada era para los que ya estaban... Los que tenían todo cerrado, pero bueno, imagino que se tomarán medidas y irán para adelante. No sé, desconozco un poco las razones, las causas y demás, pero creo que... O sea, hay mucha rumorología, yo no voy a entrar en ello porque no soy periodista, pero bueno, el caso es que al final no va a haber la única feria que había en España, que es sorprendente. Una feria con tradición. Yo recuerdo el año pasado, no sé si estuvisteis, yo me fui con mi hija y mi mujer, habíamos quedado con unos amigos que estaban ahí exponiendo, que querían, tenían interés de ir, y entonces encontramos una cola descomunal. Dios mío, esto ha cambiado. ¡Qué bien! O sea, daba la vuelta a los 10 pabellones, ¿eh? Daba la vuelta, pero ya te fijabas, porque te estabas acercando y veías cómo iba a verte la gente. Decías, pero ¿de qué van estos vestidos? Y es que coincidía con la feria del manga. Entonces, iran todos al manga, los que íbamos al golf éramos 4, el pabellón era uno chiquitito que había al principio, que es el 2, y se acabó. Y luego, el resto de pabellones eran de manga, y venían llenos, pero centenas, millares de personas vestidos de juegos de rol, de cómics, de manga, de tal, con las cosas más estrafalarias, chicos, chicas, jóvenes, adultos, y todos iban a eso, y nadie se preocupaba de la feria del golf. Que realmente es lo que realmente me dolió, que no entrara nadie en ese tema, ¿no? Y los pabellones, ese día que estuvimos, que era un sábado, estaba vacío el pabellón, estaba vacío. Se hizo en 2 años anteriores
en la Federación de Golf de Madrid, que no sé si pudisteis estar. Yo sí pude, Yo no pude, ¿no? Donde el riesgo era el tiempo y no salió mal. Un año, uno de ellos no sé si hubo algún problema. Pero no ha habido una feria fuerte desde hace años. Yo de la Federación de Madrid salí estornudando porque justo era época de alergia. Claro, encima. Y de polen, y bueno, encima, yo salí fatal. Pero bueno. No sé qué pasa, y ni siquiera están las marcas, o sea, los fabricantes de palos, están tiendas. Yo recuerdo en mi etapa de amateur, con 13 años o 12 años, venir desde Lanzarote a la Feria del Golf con mi padre. Y bueno, era muy diferente a lo que es ahora. Sí, ha cambiado. Muchos fittings de todas las marcas que están presentes. Ahora un poco imagino que si las marcas tal quieren apoyar, es el momento. Que está Sergio jugando muy bien, que están todos. Eso es lo que más extraña de todo. John Ram, que está ahí dentro del local, de Rafa Cabrera-Bello. Tres jugadores entre los 20. Gonzalo, uno que está segundo, que puede entrar primero. Gonzalo, que se ha recuperado, que siempre ha sido un gran jugador, se ha recuperado y está jugando. Entonces, bueno, yo creo que ahí, si no se activa ahora, no se activa más. Tienen todo para decir, venga, ahora, es el momento es para... Es el momento, ¿verdad? Yo quería nombrar un caso que se puede dar, que nadie lo ha visto, pero se puede dar el próximo Master de Augusta, que Sergio García le ponga la chaqueta verde a John Ram. ¿Verdad? Eso puede ser sería una genial, imagen genial, histórica para España. Y yo creo que si esa imagen se llega a producir, a ver, esperemos que pueda impulsar más el golf en España. ¿Eso pasa con Severiano y Olazábal? Sí, ¿no? No, fueron consecutivos. No fueron consecutivos. Había diferencia de edad, efectivamente. Esa sería extraordinaria, ¿eh? No, yo no había pensado en ello. Qué bueno. Sí, ¿eh? Sí. Genial, realmente sería una posibilidad genial. Bueno, por cierto, darme vuestra opinión, si así lo queréis, claro. ¿Ram será el primero este año? ¿Conseguirá llegar al primer lugar? Viene muy bien, la verdad. Tiene todos los números a su favor para que eso pase. Pero golf es golf, entonces es muy difícil. Ya ha demostrado que en los momentos en que tiene que jugar bien, juega bien. Juega bien, sí. Entonces, la verdad es que es muy global. Tener tan cerca el número uno, me figuro que le está presionando es también, porque eso presiona. No, y más que viene jugando bien. Que viene. Cada vez eso, que tiene que meter un pat, lo mete. Yo creo que también va a depender un poco de la figura de Dustin Johnson, de cómo va a jugar este año, porque cuando está fino, demuestra un nivel superior a todo al resto. Que John Ram también, y pero yo creo que sí, John tendrá Ram la oportunidad. Pega fuerte, pega largo y tal, entonces... Pega muy, muy largo. Yo además veo que puedo tener futuro en el golf, no por la edad, que hay mucha diferencia, sino por la tripa cervecera, que es algo sorprendente, o sea, no es un Navy Seal como Tiger, ¿eh? No es un tío que salga a correr con botas con peso, como hace el Tiger y tal. No es un tío. Es un atleta, es un profesional, pero es un tío muy normal. Está claro que debe trabajar físicamente. Claro, claro. O sea, trabaja y tal. Pero bueno, no lo mismo que... Pero no para... Exacto. No para como el modelo americano de los profesionales de alto nivel, que es completamente distinto, ¿no? Bueno, nosotros de nuestra, digamos, del latino, los mejores jugadores de Argentina, en mi caso, gimnasio, ahí. Ahí está, es un sitio muy bonito donde se puede ir ahí, una vez por está semana, muy bueno, que se puede dar, pero... Después de Navidades. Se ¿verdad? Come muy bien en Argentina, ¿eh? Bueno, de hecho, Andrés Romero es de los que más le pone, digamos... Hacer gimnasio, le pone pichas al gimnasio, pero Cabrera y tal, Romero, hacen otro gimnasio. Hemos hablado de comer, por cierto. Oye, este sitio, el Dolin House, extraordinario, Plaza Mayor de Guadalajara. Tenemos la carrera, tenéis que venir un día por la noche, animaros. Y estamos con Chicho y con Octavio. Y yo creo que tú no conoces a Chicho. No. Merece la pena, un buen tipo. Y Octavio, no te quiero decir, un maestro de golf estupendo y con una sarna y una sorna extraordinarias. Y luego tenemos José Luis, que lo conocéis, en el estudiante, en el complejo del estudiante. Merece la pena. Yo se lo recomiendo. Cuídense, volvemos ya mismo. Ya. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos está acabando. Nos queda la última parte del programa. Pero bueno, yo me gustaría hablar de más cosas. Por cierto, se me ha olvidado comentaros una cosa. El otro día estuvo Javier Darbizo en el programa Reason, XXIO y Cleveland. Yo les recomiendo los palos. Ahí Matsuyama está jugando con Reason, ¿verdad? Unos palos sí. Extraordinarios. Tiene una calidad fantástica. Y luego hay algo muy poco conocido que ellos dos conocen muy bien, que son las varillas, la importancia de las varillas. Las varillas Miyazaki, yo creo que las montan hasta en otro tipo de palos, ¿verdad? Son realmente buenas, merecen la pena. Oye, contadme un poco de, aparte del golf, de lo que queráis y de los proyectos que ya hemos hablado. Y una de las cosas que más me apasiona es cómo está la situación del golf español, visto por dos profesionales importantes. ¿Cuál es la situación que hay ahora mismo en la PGA? Contadme algo sobre eso. Yo creo que los amateurs estamos deseando saber también de ello, ¿no? Bueno, a ver, yo por mi lado te hablo un poco de lo que es la parte de academia, tal. Muy dividido, o sea, cada uno va a lo suyo. Sí. Muchas veces hay problemas con los clubes. ¿Nadie te defiende? Nadie te defiende, o entre academias. Hay mucha competencia, mucho. Yo vengo de otro sitio, el enfoque es un poco diferente. Mira, que entreno en X, vale, si entrenas en X, aquí te hago un descuento. O sea, van de la mano, no va uno, que no vayas a tal porque son un desastre, porque son muy malos, porque. O sea, van todos de la mano, si al final somos todos... Ayuda a que el negocio de golf crezca, estamos, ¿no? Todos en lo mismo. Entonces, si hay un campo y a 20 kilómetros hay otro... Claro, eso sí. Que vayan los dos en la misma línea. No, aquí pasa, en Guadalajara. O sea, no que porque juegas en el otro, en este no eres bienvenido. Pero bueno, es un poco lo que yo veo de mi punto de vista. Nuevo, relativamente nuevo en esta área. Ya llevas años aquí. En esta área. No, me hablo del tema de academia y tal, información. Así que espero que cambie. Yo creo y tengo fe que va a cambiar. Bueno, está siendo muy diplomático. Yo voy a ser un poco. ¿Por qué no hay un poco más de eso? De corporativismo para ayudarse, para generar más negocio, para... Yo también lo veo. Yo creo un poco por la situación que ha dejado un poco y que está un poco más difícil cada uno tirar. Al dólar, a la plata, ¿verdad? A coger lo que sea y a coger a la persona que se va a gastar 30 euros, 40 o 50 en una clase, porque es imprescindible ahora mismo. Pero creo, sinceramente, que el enfoque es para el otro lado. O sea, es difícil. Se están tirando tierra uno al otro.
Javier, que es un hombre de islas, de Lanzarote. Yo creo que lo ves, conoces lo que pasa en Madrid, porque sí. Estás viviendo aquí. Lo puedes ver de otra manera. Yo no conozco nada más que por Chicho y por Octavio, pero por ejemplo en la Costa del Sol no pasa esto, macho. No sé si se apoyarán, pero no hay esta guerra. Yo creo que es en Madrid y alrededores. Tú que te conoces las islas lo sabrás. Yo en Canarias también lo he visto. Hay bastante, ¿ah, sí? Sí, sí. Hay bastante rivalidad. Se mira con lupa todo lo que hacen los demás y sí que lo he visto. En Madrid hay de todo. He visto también bastante respeto entre profesores, entre profesionales. Y también he visto el lado contrario. Y al final va para atrás. Va para atrás, sí. No, tenemos que ir todos mirando lo mismo y por el bien común. Es lo importante. Es que es un gremio que... Pero pasa hasta dentro de la misma escuela. O sea, hay muchos profesores. Lo mismo, no sé, hoy toma clase alguien con él. ¿Vale? Y él viaja y luego toma clase conmigo, porque yo lo cubro. Sí. Y hablan, y lo mismo yo le digo, mira, no, que Javi lo mismo no te transmite bien, que tienes que venir conmigo. O sea, pasa eso, sí, de pasa la, eso, de la pasa misma eso. Escuela, o sea, no lo puedo creer, ¿verdad? Sí, a mí me invitó a alguien que vino a dar un curso de aquí, que venía de Marbella o tal, no sé qué. Y entonces, bueno, yo fui con mi familia, te invitan, son gente maja. Entonces estaba dando la clase y uno de los pros que había en el campo se acercó a corregir lo que me estaba diciendo el otro, lo que tú estabas diciendo. Yo me quedé sorprendido diciendo, pero esto... Claro. Porque además este hombre no lo estaba haciendo gratis, le habían vendido la esterilla, le habían vendido el tema, y los profesionales, ese específicamente, se montó encima de un curso, de una situación, de tal, ignorando cualquier cosa, pero a la caza del cliente como fuera. Pero por eso, ¿qué es? Sin respeto. Pero es que claro. Va de la mano. O sea, nosotros que estamos en una misma academia, muchas veces pasa y lo mismo el alumno dice, no, pero Javi me dice tal cosa. Entonces yo le digo, me parece perfecto. Claro. Digo, intenta, busca por ahí y lo que te quiere decir está y tal. Ah, vale. Pum. Sigue esa misma línea. Ahora, si yo veo que él le dice algo, que es lo mismo, pues yo puedo creer. Puedo pensar que no es así, claro. Pero no se lo digo al alumno. Claro, pues que al final el alumno lo va a estar viendo. Y... Claro, entonces al alumno le transmito confianza, que está en una buena academia, que está público, un buen profesor, y luego termino la clase, me voy a Javi y no está bien. Pero que eso pasa mucho y creo que ese enfoque es el equivocado. Es difícil de encontrar, ¿eh? Es complicado. Y en España cada vez es más complicado. Llevamos 10 años muy malos en el tema del golf. Yo creo que viene, lógicamente viene por ahí, cada uno tira un poco a su lado, pero llega un punto en que se queda solo. Así que... Bueno, vamos a pensar en positivo. Lo más importante que hay para este año es vuestro torneo. ¿Cómo se llama? Unique Pro Am Golf Tour. Perfecto. Ahí lo tengo. Lo siguiente más importante, si tú eres jugador profesional o quieres serlo, es la empresa de Pablo, que se llama... One Sport Management. Y si lo que realmente quieres es aprender al golf porque eres amateur, tienes la Escuela de Pablo. Está en Cabanillas Golf. Exacto, Pablo de Grosso en Cabanillas Golf. Y también tienes a Javier Poladura, que te puede dar clases si tú lo necesitas. Yo no doy clases, no tengo un sistema de management, solo tengo esta radio y esta televisión. Y tu empresa de coaching. Mi empresa de coaching, que siempre se me olvida. Y que les agradezco mucho. Bueno, y tengo un libro que es... también se me olvida. Que yo quiero uno. Cuenta con ello. Tú también, cuenta con ello. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. También lo tenemos en inglés, ¿eh? Número uno de ventas durante 3 años. Increíble. Yo se lo agradezco una barbaridad. Y es la primera vez que les doy la gracia por esto. Pues se me olvida, discúlpenme. Vuelvan la semana que viene. Perdón, mañana. Que tenemos a Jorge Sainz Turi, que es el presidente de Rioja Alta. Está Iñaki Bel, una tienda estupenda que pueden encontrar en El Estudiante, que vosotros conocéis. Sí. Un tipo extraordinario también, Iñaki, y les va a merecer la pena. Cuídense y hasta el próximo programa, pero no antes de... Javier, gracias. Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas Pablo, gracias. Cuidaros. Y estáis invitados permanentemente. Chao, hasta la siguiente. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias.
Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.